Muy buenas, bienvenidos, canal Pirates Arme Holo Warships Acorazado Tier 10 Premium Ohio Americano. Muy no bien sabéis, la respuesta de Wargaming Americana hacia el Yamato. Muy bien sabéis, cañones 457 cañones dobles. No, perdón, torretas, torretas dobles, 4-8 cañones yo la verdad es que este barco no lo veo necesario, es un barco que me gusta, que me gusta, el montana me gusta, otra cosa es que lo lleve bien o no yo no lo llevo bien eh, como os digo yo no creo que sea necesario en el juego porque se supone que para cañones gordos tenemos el Yamato y el Musashi pero bueno pues se ha pensado que a lo mejor sigue necesario eh, si al Yamato le quitamos la posibilidad de ser casi el único, vale que no es lo mismo 457 que 460 Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pero si le quitamos, digamos, la, la capacidad de ser el barco que tiene el mayor calibre con diferencia, porque sí que es importante, pero no es a nivel de ¿cómo diría? de peso, ¿no? De imagen o ¿no? de eh uf de respuesta, ¿no? Como diciendo, sí, eh, tú tienes un 430, 406, 410, 460, pero yo tengo un 457. Digamos que en ese sentido, el Yamato y el Musashi deberían tener cierta diferencia con los demás, puesto que no tienen un gran aguante, sí, frontal o ligeramente angulado, pero tampoco es que tengan un gran aguante de... En batalla, no tienen... Una gran defensa antiaérea. No tienen tampoco... Visto lo visto, los alemanes, los franceses y los americanos estos. A ver, Misuri Musa, si salen... Bueno, pues todos van en división. Ese va a ser el problema. No tienen comparado ya con los demás o con estos nuevos americanos unas... Eh, potentes secundarias. Entonces yo creo que es el momento de potenciar un poquito el Yamato en algún sentido. En algún sentido, da igual el que sea, pero en alguno... Pero bueno, pues ahora mismo estamos en esta dirección y es lo que nos toca. Así que vamos a ver cómo se comporta. Ya lo habéis visto, os lo he enseñado. Tanto en directos como en otro vídeo, pero. Ahora estoy probando cosas del capitán. A ver. Wow, vaya lagazos que me está pegando, de verdad. 18 frames por segundo. Buah. Si la batalla transcurre así, no. No, no lo voy a. no voy a hacer absolutamente nada de nada. Cuando apunto, cuando no, Cuando apunto veo los barcos casi saltando. 15 frames por segundo, dieciséis. 10.000, qué bueno. Vale, que esto es un shooter típico, por lo tanto, de 30 frames a 40 no hay demasiada diferencia. De 40 a 50 no hay demasiada diferencia, pero de 60 o 70 a 15 sí que hay diferencia. A ese no, ni le voy a dar, que va. En este lado somos 4 y 2, 6 contra 4, así que me voy a ir para el lado contrario. Estoy marcando ahí eh, al Cávaros que está con el Senyang. Necesita ayuda a nuestro destructor. Y yo, si le doy, que no creo que le dé, pues tampoco lo voy a hacer tanto. Pues lo hemos perdido. Fijaos, el Worcester, el Colbert, todo detrás de la isla sin hacerle ni puñetero caso al destructor. Hemos perdido el nuestro. Y con un caballo y un minotaur pues no me puedo enfrentar a ver si los viera bueno pues si no los veo le tiro al al Missouri Buah, ¡Qué mal me va esto! No veo ni al Minotaur. Al Minotaur debería haberlo ahí disparando. Eso sí que debería hacerle daño. Está parado. Pues no lo estaba... no lo estaba viendo porque estaba tirando justo a la distancia máxima de su tiro. Por lo tanto, pues... Puf, madre mía, qué mal me va. Nada, hay que irse para allá. ahí está la mayoría del equipo enemigo. Y los nuestros, pues lo típico detrás de la isla, todos ahí como la imagen que os puse del Puerto de Mallorca. Aquí 4 contra uno Y estos, hasta que no acaben con ese uno o cuatro contra dos ni, ni se van a mover. Así que nos vamos para allá. Y me tira a mí, que no lo estoy tirando a él en vez de a cualquier otro. Eso es para probar el barco. Ya sabéis que todo el mundo le va a tirar a los barcos. Fijaos, el otro día eh, leí en el foro que si un youtuber eh, usaba mods o lo que sea, precisamente por. Eh, disparar y cuando la torreta no estaba. apuntando de una replay. Supongo. Supongo que si me va igual de mal los frames. Eh, antes o después veréis que... La, la torreta o los cañones disparan antes de, de que la torreta esté totalmente apuntada. Eso es un bug de las replays. Eso no es un bot, ni, ni un mod, ni nada de nada. Lo digo porque el otro día leí en el foro. Hace tiempo, no, no me acuerdo exactamente cuando leí en el foro algo. Eh, que se veía en un vídeo. Eso me ha pasado a mí en varias. En varias replays. Que parece que dispara eh, cuando no está apuntando. O cuando la torreta no está totalmente girada. Y eso es un bug. No sé si será por los frames, velocidad de, de giro de torreta. Con respecto a la batalla. No lo sé, pero vamos. Es un bug. Aunque ahora mismo la batalla. Parece que está de nuestro lado. En realidad no lo está. Fijaos todos los que estamos aquí. Sin hacer nada. El MOS va, va por el Kronstadt el Jambar y el Conqueror... No sé por qué no avanzan. Van hacia donde estaba el Cava. Yo no voy para allá porque el Mogami va, va a meterse en la captura. Yo tengo que apoyar eh, los dos barcos que quedan allí. A ver si el Alsace es capaz de, de frenarlos un poco. Mientras que me da tiempo a mí a llegar. Nadie le tira a los cruceros. A ver si le diere y le ayudara un poco al Mogami. Bueno, pues 1500, algo es algo. Alsacia, échale una mano al Worcester, hombre. Échale una mano. No te vayas, Alsacia. Bueno, pues el Kava se ha cargado, el Mogami. Sobre penetración al Yamato. Voy a dispararle, aunque solo sea para molestarlo. Quiero que el Zao aguante, por lo menos para intentar capturar. Pero al mismo tiempo no hay que perder todo lo que está pasando en C. Van a capturar porque son muchos. El worth este lo vamos a perder. sacia se pira. En vez de quedarse allí, eh, que ve que voy para allá, se pira. El Alsacia se pira. Yo me piro. Sigo vivo. Estoy full de vida, pero yo me piro. Esta. Fijaos, estoy marcando ahí al Jan Bart y al Conqueror. A ver qué cojones de verdad están haciendo ahí detrás de la isla, dando vueltas. No sé qué están haciendo. Bueno, pues vamos a meternos al jaleo Vamos a probar el... A los hallo. madre mía Siete kilómetros Cómo dispersan Voy a intentar cargarme Uno a dos y ramearme con el primero que pille Y dejarle un poquito el camino Libre a mi equipo Porque, bueno, lo que está claro es que Contra... 1, 2, 3, 4, 5. No, no voy a salir vivo. Bersao no debería venir tan cerca mía. ¿eh? Fijaos, la esancia se pira, se pira, él se va. El Jambar aparece ahora. El conqueror sigue dando vueltas. Bueno, pues Yamato, Baltimore, Salem. Y ayogua. José. Venga, aguanta, voy a Entre dos tercios Si no oyeron a empujar Este se hubiera quedado aquí Venga, muévete, dale lateral a todo el mundo Iba casi entero de vida El barco Vale, eso te pasa por estar parado Y esperarme Lo malo es que ahora uf, para que no me pegara el Yamato, le estoy dando mucho ángulo a la Iowa. Que ahí me va a hacer daño. Vamos a por el salen. Pero el salen Las curas que se mete son muy bestias. No sé si voy a poder acabar con él. ¡Un rebote! Bueno, pues ya sabéis, salen lateral, la rebotan. Venga, dame proa. Dame proa que te sobrepenetre. 21.000 lo dejamos con, no sé con qué lo dejamos, sin ciudadela. Esos 21.000, fijaos, lo habíamos dejado con 2.000. sea, nah, se recarga entero. Ese es el salen. Se recarga entero, fijaos. Ahora, pues 19.000. Lo dejamos con... Fijaos, se sigue metiendo. Cura, a que da igual. Nah, no llego, no llego, pero... El Salen es un troll, no sé si lo dejamos con mil de vida. Le hemos metido, no sé ni lo que le hemos metido. Y deberíamos haber podido llegar al Iowa y acabar también con el Salen y con el Iowa, no hemos podido. Y aquí están los pros. Eh, full de vida. A tomar por saco. fijaos el Alsace. Rodeando ahí una isla, sin tiro. Bueno, pues yo reporto a los tres. Al Iowa no sé lo que le queda de vida. Venían los casi todos los parques, muy enteros ahí. Y ahora sí que avanzan. Eh, ahora parece que avanzan lo, los máquinas. Están casi... Bueno, ahora ya no estarán los tres full de vida, pero ese agua, Iowa está tocadísimo. 11.000. Conqueror más de la mitad. Jambar full. Alsace de tres cuartos. Igual deciden empujar, o igual no. La batalla ya está resuelta. Un acorazado a, con 7000 de vida no. no puede hacer frente a, a uno entero, ni mucho menos a tres. Un crucero tampoco. Y solo con meterse en. En C se captura. Y aunque perdamos A y B, ya no pueden dar la vuelta. Fijaos el Jambart Fijaos, fijaos el Jean Bart. El Iowa está muerto, pero yo me doy la vuelta. No sé, es que le meta pro y me pegue. Bien hecho, máquinas, bien hecho. En fin, me da vergüenza hasta seguir comentando la batalla. Así es que voy a cortar ya. Os paso las capturas. Paso de ver cómo acaba esto, pues ya sabemos cómo acaba. Ahí vamos, casi, casi a punto de perder. Pero bueno, me está gustando mucho el Ohio. Si bien es cierto que tiene muchos. Rebotes incomprensibles, muchos overpens, como otros barcos, la verdad. Menos, o desde mi punto de vista, menos que el Georgia. El Georgia, yo lo he notado que tiene más todavía. No lo entiendo, pero bueno. Venga, pues espero que os haya gustado. Hasta pronto.